¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en el lugar de la transmisión. Espero que se esté transmitiendo todo bien. Vamos a iniciar con un breve recorrido entre las tumbas. Ya empezamos a escuchar sonidos. Ustedes, si ven que venga un carro, me avisan para apagar la luz. Por... Vamos a ir hacia las tumbas donde ayer estaban tocando. Bueno, primeramente, se me olvidó. Voy a presentarles aquí. Viene hoy con nosotros Reynold. Él es quien nos informó de esta historia, ¿verdad, Reynold? Sí, buenas noches a todos. Gracias, Johnny, por la invitación. No, gracias. Y pues vamos a ver qué encontramos. ¿Cómo te sientes? ¿Ya habías estado en algún lugar así? No. ¿No? Es la primera vez. Sí. ¿Nunca has ido a un panteón de noche? No. ¿Y qué tal? No, pues a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va ahorita? Bueno, pues acá también está mi esposa. Hola. Y pues yo. Vamos a caminar un poquito, a ver si no se corta la transmisión. Traigo una antena improvisada que hice para agarrar señal, por eso ahorita sí pude transmitir. Esperemos que no se corte, así es. Pues traigo todo el 4G ahorita, vamos a ver qué onda. No agarro LTE, pero pues ya he perdido algo. Me decía Reynold que querías hacer unas preguntas, ¿verdad? Sí. Tú me dices si ahorita o al ratito. Al rato. ¿Al rato? Sí. Ok. Al final. Claro que sí. ¿Me puedes detener tantito esta funda, por favor? Se le cayó esta cosa. Espérame. Quita ese, por favor, si puedes. No, el puro plástico. Fallas técnicas aquí con el soporte del teléfono. Aquí seguimos. Ahí está. Nada más deténme un poquito esto para agarrarlo de la de esta cosa. Ahí voy. Así me lo voy a llevar. Ok. Ahora sí seguimos caminando. Me decía Reynold, cuéntanos un poquito de la leyenda. La leyenda de la carroza negra. Sí. Y cuenta la leyenda que llegara a ver la carroza a sí. cierta hora de la madrugada, uh-huh. esa persona moría. Morí. Esa historia me imagino que es de más o menos de las épocas en las que se hizo este panteón. Sí. Sí. Eran carretas, no todavía. La famosa carreta de la muerte. Bueno, vamos a darle aquí por la orillita, ahorita ya más para atrás. Entramos entre las tumbas. Aquí fue la foto que te mandé de la señora. ¿En esta tumba? Sí, en esta tumba. Ok, cuéntales un poquito de la raza para los que no saben. En esta tumba fue hace 2 años, fue un día de muertos. Yo tomé 3 capturas seguidas y en la última captura ahí se apareció una señora a la mitad del cuerpo. Aquí en esta tumba de barandalito. Ok. Ayer que yo estuve aquí, para los que no vieron la... Bueno, pues no vieron la transmisión porque no se pudo transmitir. Pero sí escuché que le pegaban a una tumba. No había nadie, yo pensé que había velador, pero no había. Hay que checar bien por dónde, en qué pisamos.
Esperemos no se corte la transmisión. Vamos. No, es la... Sí, es que se oye lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la carretera. Estamos un poquito alejados nosotros de aquí de la carretera y hasta acá se oye el ruido. Esta es una de las tumbas más antiguas. Ahorita vamos a hacer pruebas con Ghost Box. No trae datos ya. Andamos cerca entonces de la tumba que les estaba diciendo, era por acá, por este lado. Era por acá. Esta es la tumba. Esta es la tumba que está de este lado, que les comenté. Que ayer se escuchaba que golpeaban. Esta de aquí. Esta. Tiene unas piedritas arriba. Ayer sí las tenía también. Vemos que viene mucha gente a echar mugrero y de basura. No respetan. Y pues bueno, yo creo que aquí voy a hacer una de las pruebas con la Ghost Box. Esta es una de las tumbas que me interesa. Pásame la Ghost, porfa. Vamos a prenderla. Vamos a prender la Ghost. Aux input motor. Bueno, es que si quieres aquí arriba para no batallar, porque traigo todas las traemos las manos ocupadas todos. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de si hay alguien aquí con nosotros. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Tú fuiste quien tocaba desde la tumba? ¿Puedes tocar otra vez? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas algo? ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molesta que estemos aquí?
lo estamos recibiendo ahorita algo de señales. Vamos a seguir avanzando. Si quieres, échamelos en la bolsa, porfa. Porque traigo la antena acá y traigo todas las manos ocupadas. Vamos a seguir un poquito para este lado. No nos vamos a acercar mucho a las tumbas de la entrada. Si hay algún espíritu que quiera manifestarse, que quiera dar algún mensaje, no dude en hablarnos o hacerse presente. Mira cómo está aquí. Vamos por este lado. Hoy vamos a estar poco tiempo, ya que estamos en una zona muy peligrosa en cuanto a delincuencia organizada. Estamos en medio de la nada, pero es un municipio algo peligroso en estos momentos. Se ve como un perro, ¿o qué es? O algún animal que le haya parecido a los cachorritos. Creo que no está sirviendo de nada el repelente. Lo malo que no puedo quitármelos de la frente. Traigo las manos ocupadas. Bueno, vamos a ver qué es esto. Ya nomás. ¿Y eso qué fue? ¿Tú le pegaste ahí, Reino? ¿Dónde? ¿A la Turus? No. Se está moviendo. No, si fuera un golpe ya se hubiera quedado quieta. Sigue bailando. Si quieren, tómenle una foto ahí, porfa. Se está manifestando algo aquí. Ya fue mucho para que fuera por un golpe. Y sigue moviéndose. Si quieres dar algún mensaje, dilo. Probablemente la cámara te escuche, te pueda captar. Pues sí que está raro. Se sigue moviendo. Estás triste porque nadie te visita ya. Ok, vamos a hacer una prueba de Ghost Box aquí.
Si quieres, la apoyamos aquí en esta. Nada más sácala. Tengo que perfeccionar la antena porque ya me cansé. Se sigue moviendo muy apenas, pero aquí sigue. Vamos a prender la Ghost Box. Este trae un botoncito blanco, aquí se le corre. Ahí está prendida la bocina. Aux input motor. Y la Ghost Box se prende de este. Hay alguien aquí con nosotros. ¿Eres tú quien está moviendo la cruz? ¿Eres tú quien está moviendo la cruz? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas luz? ¿No quieres dar algún mensaje? Vete en paz. Necesitas irte en paz. Okay, te dejamos que sigas descansando. Nos retiramos de esta área. Gracias por contestar. Pues al parecer era una mujer la que nos estaba contestando y por medio de la Ghost Box. Ya nos está moviendo. De acuerdo. Ya dejó de moverse. Yo creo que era lo que quería nada más. Pues que alguien la tomara en cuenta. Yo creo que esta ya es la última hilera de tumbas. Ya para atrás yo creo que no vamos porque hay mucha hierba. Y no vaya a andar ahí por una viborilla o algo. Mira. Vamos por acá, por enfrente donde... Uy, perdón. Donde veníamos. Ahí traigo la otra cámara, si has tomado con la otra. La negra también. Si quieres, cálala, a ver qué tal. ¿Cómo te sientes, Reynold? Bien. ¿Sí? Sí, siente bien. ¿Te está agradando la idea? Sí. ¿Nervioso? No, todo tranquilo. ¿Tú qué opinión me das de los cementerios de noche? Porque toda la gente cree que se siente muy feo, que son lugares de miedo. Pues, como yo siempre he dicho, cuando va a haber algo, se va a manifestar. Cuando no... va a estar todo tranquilo. Así es. Tenía la cámara volteada. Pero sí. Se siente muy tranquilo. Se siente muy tranquilo. En cuanto a energías negativas, ¿verdad? Digo, sí hay actividad paranormal, pero no quiere decir que sean malos. Es un motor, me imagino. Bueno, pues hasta ahorita llevamos la cruz. Que se movía. Las voces que salían de la Ghost Box. Y pues vamos a checar el material también, las fotos, los videos. Ahorita vamos a hacer unas preguntas, pero yo creo que eso va a ser fuera de la transmisión, ¿verdad, Reynold? Sí. Ok. Vamos
apoyar a Reynold con unas dudas que tiene de unos familiares, a ver si le pueden contestar. Pero eso es fuera de lo que es la transmisión, fuera de la investigación. Fíjate que aquí no se ven trabajos de brujería. Está muy limpio todavía en cuanto a trabajos. Este es pasillo. No, este es ¿Cuál un es este? pasillo. Este en medio. ¿Sí le encontraste para prenderle la otra? ¿Sí? Ah, ok. Es que traemos una cámara fotográfica digital, infrarroja. Traemos también una fotográfica digital normal, de espectro de luz normal. Y traemos, aparte de la cámara con la que estoy transmitiendo del celular, traemos una Handycam Sony con visión nocturna de las antiguas. Muy importante que sean de las antiguas, ya que tenían cinta magnética y es más probable captar cosas. Que se oye. Que se oye. Vamos, las mariposillas que no me dejan en paz. Cuidado con la araña. La cámara. Una telarañota ahí. No se ve bien. Alguien que me diga si se está viendo bien la transmisión, por favor. Ya que aquí en el teléfono a mí me sale que se está viendo perfecto. Vamos para abajo. Apaguen luces. Ya, ya pasó. Vamos para este lado. No andar cerca de del camino, porque hay casas más para allá. Unos 2 kilómetros más para adentro hay casas. Y pues por aquí pasa la gente. No queremos levantar sospechas. ¿Qué pasó? ¿Viene un carro? ¿Para adentro? Pues se viene. Vamos a apagar tantito la luz. Apagamos la luz porque se oía como que venía un carro para adentro del panteón. ¿Mande? Ah, cabrón. ¿Qué se está prendiendo? Se prendió el flash del celular solo. Vamos a checar, como que ya no voy a hacerle de malas. Es que es un lugar abierto, no tiene bardas. Entramos por una tipo brechita entre el panteón y metimos el carro hasta acá. Por eso no podemos estar tanto tiempo, porque estamos, aparte de que es zona riesgosa, pues en medio de la nada, imagínense. Creo que no era nada. Ah, sí. Sí, sí pasó un carro. Pero bueno, yo creo que vamos a terminar ya la transmisión. Vamos a seguir nosotros aquí tantito, pero la transmisión ya la vamos a terminar. Gracias a la gente que estuvo viendo el video. Esperen la segunda parte con las tomas que está haciendo Reynold con la cámara de visión nocturna, las fotografías, a ver si sale algo. Y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes. Que pasen buena noche.